por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva en sus caras. Veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad en la juventud. Me verás caer como un ave de prisa. Sabrás ocultarte bien y desaparecer entre la niebla, entre la niebla. Un hombre al lado. Por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas, solo encuentro en la oscuridad. Sabrás ocultarte bien y desaparecer entre la niebla, entre la niebla. Un hombre al lado. ¿Están preparados para una noche larga? Thank you.
Bueno, Seba, hoy presentando finalmente el mural con desde temprano, la gente que se va acercando. Bueno, contanos un poquito cómo surge esta idea de este mural que está buenísimo. Bueno, esto es arte urbano. Esto se hace todo con aerosoles. Bueno, yo en esta ocasión ocupo compresor y micropistola. Hace 3 días que lo empecé. Y bueno, ubiqué un tema referido a los chicos, a los dibujos de antes. O sea, darle color a las paredes para que la gente aprecie todo lo que se hace acá en Ramírez, ¿viste? Y para darle un poco de color a las calles. Contame cómo fue surgiendo la idea, digo, porque lleva un tiempo programarlo, pensarlo, o se va sobre el ruedo haciéndolo. Y yo le tiré un par de bosquejos a los chicos de qué es lo que más o menos ellos querían, y ellos me propusieron algo también que ya tenían en mente. Entonces le diseñé un par de dibujos, le tiré un par de líneas, y pues yo soy dibujante. Yo de los 10 años que vengo con el tema de dibujo, ya hace 30 años que ando en todo este arte. Aparte hago todo lo que es rostro de personas, caricatura, aerografía para auto, ocupo distintas técnicas, distintas pinturas. Y bueno, y hoy se dio el tema del graffiti. De este lado se dio el tema del graffiti, entonces intenté hacer un arte urbano como hacen las calles de Buenos Aires, México, todo eso. Te pregunto, porque sobre el papel ya es difícil, pero sobre la pared es otra cosa diferente. Sí, sí, sí. Va, para mí lo mismo. Para mí lo mismo. Sí, yo soy dibujante. Hace mucho tiempo atrás yo tuve un accidente, me quebré el hueso del radio en 3 partes y empecé a dibujar con la zurda. Y podía dibujar, no podía escribir, ¿viste? Hasta que le agarré la técnica de escribir. Ahora dibujo, pinto, aparte hago decoraciones de casa, todo, ¿viste? Me dedico también al tema de la pintura de casa, ¿viste? Y comercio y todo. Pero no, para mí es lo mismo. Igual que hacerlo en un bosquejo, a mano alzada, en una proporción chica, como agarrar y hacerlo en grande. ¿Cuánto tiempo llevó? Porque empezaste el miércoles, ¿no? Y 3 días. 3 días hice todos estos dibujos, todos estos colores. Agarré nomás, me organicé nomás con un par de líneas nomás y empecé a preparar. Con los colores básicos nomás. Ocupé azul, amarillo, rojo, el negro y el blanco. Cuéntame qué te dice la gente, porque estás, digamos, desde temprano que está acercando a esta propuesta. ¿Qué, cuando la gente cuando pasa, te habla con vos, qué te dice? Que está muy bueno el dibujo, vienen y se sacan fotos, los chicos reconocen mucho a los personajes que tienen, ¿viste? Como los de Bob Esponja, como Hot Wheels, todo. Y le encantó. Y ahora hay otros proyectos para hacer otros murales junto con los otros dos artistas. Juntarnos y hacer algo los tres, algo más grande todavía. Está buena esta propuesta que da la Muni para hacer eso, ¿no? Sí, 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 muy buena, muy buena. Y aparte le da mucho color a la ciudad, mucho color. Y para que lo aprecie mucho la gente también. Fuimos la manguera, fuimos la vea. Fuimos los soldados a la madrugada con esa ambición. Me sentí parado
de todos, reyes de la noche, bella de bella. Fuimos locos, te mentí, te traicioné, fue por uno más. Y ahora estoy en libertad, y ahora que puedo pensar en no volver a ser ese mismo de antes. Y que sábado soñado, y en el centro de la estatua del dolor me sentí parado, me sentí parado. Con Flavia Pamper. Bueno, Flavia, una actividad súper entretenida, muy buena en esta tarde de domingo aquí en Ramírez. Hola, buenas tardes. Sí, siempre ofreciendo algo distinto para los vecinos, para la gente de la zona que también se acerca, apostando siempre a un crecimiento, una apertura cultural y bueno, poder brindar en esta tardecita noche un espectáculo de rock nacional y también mostrar este arte muy especial de gente de acá de Ramírez, de artistas ramirenses que están plasmando en estas paredes que los dueños gentilmente nos han facilitado la autorización para poder embellecerlas. ¿Cómo cambia, no? Una pared blanca, una pared gris a una pared con colores. Sí, este era bueno, un lugar que está en desuso habitualmente y al poder mejorarlas, a poder darle este colorido, la verdad que sí. Y bueno, y va de la mano también del mejoramiento que se estuvo haciendo desde la Secretaría de Obras Públicas de la arquitecta María Laura Ceballos, de la Municipalidad, en el trabajo en todo lo que fue calle Avellaneda, Esquiú y el pasaje Eloy el César, que hace un tiempito nada más se terminó una repavimentación, mejorado de banquinas, una señalización nueva, una arteria que es muy importante para nuestra ciudad porque conecta el centro con los barrios y que estaba muy desmejorada realmente, así que con el esfuerzo propio de la municipalidad, de todos los vecinos de Ramírez, se pudo concretar esta obra. Flavia, en este caso, bueno, trabajando también con lo que son los muralistas, si se quiere, de la ciudad, ¿no? Porque han venido haciendo otros murales, en este caso trabajando con Sebastián, ¿no? Sí, Sebastián Cóceres, que bueno, es de acá de nuestra ciudad, que ha embellecido otras paredes de la ciudad y que nos parecía muy importante que esté presente acá también. Bueno, lo que es interesante es el rock con bandas locales, porque estamos escuchando diferentes bandas que bueno, que llaman a la gente y que se ve un género que a veces no tiene tanto espacio. Y sí, hoy por eso quisimos hacer una tarde exclusiva de rock,
con artistas locales, con gente que de repente le gusta cantar y que se anima a un escenario y que no tienen la posibilidad, como vos decís. Y bueno, también esto enmarcarlo en la antesala de lo que va a ser la Fiesta Provincial de la Juventud, que vamos a tener la oportunidad de disfrutar la semana que viene acá a nuestra ciudad. Sin pedirme nada cambio, ni una estrofa de canción. Yo fui la calavera, flameando en una bandera que brillaba en la tormenta y sonreía. Y acá me ves todavía. De ese amor no queda nada, te escuché decir. Conexión o madrugadas, sin poder dormir. Nunca seremos tal para cual, pero podemos hacernos bien. Mal, y fuiste la Magdalena, curaste todas mis penas sin pedirme nada cambió, ni una estrofa de canción. Yo fui la calavera, flameando en una bandera que brillaba en la tormenta y sonreía. Ya me ves todavía. Anduvimos por San Telmo, por la catedral. No buscamos nada nuevo, fuimos por más. Se abre la noche. Subo a tu coche, vamos donde quieras ir. Dice, dice la Magdalena, curaste todas mis penas sin pedirle nada cambió, ni una estrofa de canción. Yo fui la calavera, flameando en una bandera que brillaba la tormenta, sonreía. Y acá me ves todavía. Sin pedirme nada cambio, ni una estrofa de canción. Yo fui la calavera, flameando en una bandera que brillaba en la tormenta y sonreía. Déjame ver todavía.
muchísimas gracias a todos los presentes, a la invitación.